¿Cuántos de ustedes sensualizaron? ¿Cuántos de ustedes sensualizaron ahí? He touched me every time I see it. ¿Algunas se encuentran? Yo, I don't want to be left out. ¿Si se encuentran en las cinco prudentes? ¿O se encuentran en las cinco insensatas? La vida es un constante preparación. No se preocupen, yo no voy a predicar algo. Y lo mío es cantar, y yo voy a cantar, no se preocupen. La vida es una constante preparación. Los que están en el colegio se quieren preparar para la universidad. Los que se van a casar preparan su boda. Los que cumplen años, a mí me encantan los cumpleaños, me inviten de señores. Hacen su cumpleaños y se preparan y todo. En lo que acabamos de ver, es una preparación que se supone que cada una de nosotras estemos dispuestas, estemos preparándonos. Es el acontecimiento más grande que va a ocurrir en este mundo. Yo no sé en qué lado ustedes se encuentran ahora mismo. Y es una pregunta seria. Vamos a repasar rapidito lo que vimos aquí, ¿les parece? Porque yo sé que hay muchas visitas aquí que dijeron, ¿qué es lo que está pasando? ¡Qué bonito! ¿Pero qué es lo que está pasando? Las vírgenes, ¿qué representan? La nosotros, a nosotros. La Biblia muchas veces menciona y caracteriza a la iglesia, la simboliza como una mujer. Y donde más mayormente la podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 12. Perfecto. ¿Quién es el esposo? Cristo, que viene. Entonces, esa parábola me está diciendo a mí que la iglesia se tiene que estar preparando para la llegada del novio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Estamos de acuerdo. ¿Y la lámpara? ¿Qué simboliza la lámpara? La palabra de Dios. Recuerden el capítulo, el Salmo 119, verso 105, que dice, lámpara es en mi camino. ¿Y el aceite? El Espíritu Santo. Ya sabemos que son las 10 vírgenes, ya sabemos quién es el esposo, ya sabemos quién es qué es la lámpara, y ya sabemos qué es el aceite. Miren una cosa, yo soy la iglesia, ustedes son la iglesia. Yo estoy esperando al novio, a Cristo Jesús. Esta es mi lámpara. Si yo no me lleno diariamente con el Espíritu Santo, no lleno mi lámpara con el Espíritu Santo, este libro es un libro con historias bonitas. Simplemente y llanamente. No tiene valor. El aceite, que es el Espíritu Santo, es quien da poder a este libro. Pero ¿qué pasa? Ustedes vieron que la mayoría de las cinco vírgenes no tenían aceite suficiente. El aceite del Espíritu Santo debe ser llenado diariamente. Yo no puedo prestarle a nadie porque la salvación es individual. Sé que muchos de los que están aquí desearían dar ese aceite a sus hijos. Desearían dar ese aceite a sus maridos. Desearían dar ese aceite a sus esposos, a sus padres. Lamentablemente no se puede. Usted debe de buscar su propio aceite. Porque el aceite es diario que hay que buscar, ¿no? ¿Y dónde yo busco aceite? ¿Pasando tiempo en la televisión en cosas vanas? Una comunión íntima con Dios es lo que a mí me llena el aceite que tengo. Es lo que a mí me llena mi Biblia, para que este libro no sea un libro de historias, sea un libro con poder, y así yo ser luz a los demás. ¿Tú quieres ser luz a los demás? Esto es bien corto, porque ya ustedes como que están diciendo que tienen sueño, qué sé yo. Pero yo le voy a leer algo que yo le escuché.
escuché en palabras de vida de gran maestro, dice: la teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Si yo no tengo una comunión íntima con Dios, si yo no lleno mi lámpara diariamente, yo soy una presa fácil para Satanás. Pero si yo todos los días me invoco al Señor, le entrego mi vida, eso es diario, señores, eso no es que yo lo hice ayer y mañana yo voy a estar, no, eso es diario, Satanás no va a poder conmigo. Se habla de dos tipos de personas en la iglesia: las prudentes y las faltas. Sé que lo que estamos aquí queremos ver al novio venir. Sé que lo que estamos aquí queremos que él nos reconozca cuando venga. Imagínense que su hermana, que su mamá o su mejor amiga se va a casar. Y usted está preparando, buscando el vestido, que usted va a desfilar y estar lo que las uñas, que el pelo, que eso. Cuando usted llega, yo no te conozco. Eso es fuerte, señor. Tengo que usted gaste su cuarto. Yo no te conozco. Usted se imagina que el esposo venga y diga: yo no te conozco. Llenemos nuestras lámparas. Pero eso se puede llenar solamente con comunión íntima con Dios. Y no se preocupe, trate usted de llenar su lámpara, que su luz le dará ánimo para toda su familia. Y el Señor lo va a llamar. Confía, el Señor lo va a llamar. El Señor lo va a llamar. Yo dije que no iba a terminar a alargar esto, lo estoy cortando rápido. Voy a cantar una canción, pero es para que todos canten. Hemos dado una canción de esas viejas. Pero buenas. Estamos pidiendo ya que el Señor venga. Y está en nosotros prepararnos.